Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Una semana bien, bien interesante. Obviamente, en este episodio vamos a hablar sobre todo lo que ha estado sucediendo en cuanto al sector bancario. Vamos a hablar definitivamente sobre ese cambio radical que estamos observando en el mercado en cuanto al sentimiento, al posicionamiento, en cuanto a la toma de riesgos. Adicionalmente, pues vamos a hablar sobre el Banco Central Europeo y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos la siguiente semana. Por consiguiente, mantente sintonizado en este episodio del Trade-Off. Así, caballeros, es un placer estar de vuelta al micrófono con todos ustedes. Vamos a darle rápidamente la bienvenida a mi querido Oscar, para ir dándole ahí ya avance a este nuevo episodio del Trade-Off. Hermano, ¿cómo has estado? Bien, bien, ocupado, pero bien. Ocupado, los mercados han estado también bastante ocupados, de verdad, mucha actividad, muchos cambios, lo que se creía que iba a suceder hace una semana ya no es, y lo que va a ser no será. Definitivamente la cuestión está muy compleja, lo que les puedo mencionar. Obviamente, antes de que empecemos a hablar sobre todo lo que corresponde a este nuevo episodio del Trade-Off, rápidamente en pantalla tienen nuestros nombres de cuenta en cuanto a redes sociales, en Twitter. Obviamente ahí está la invitación a que nos sigan. Ya saben, siempre es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Y habiendo ya mencionado esa invitación, habiendo hecho ese breve paréntesis, pues ¿qué te parece, hermano, si ya arrancamos con todo lo que es pertinente al ámbito fundamental? Dale, dale. Vámonos con macro explosivo. Yo creo que es justo y necesario, como dirían los creyentes, hablar o arrancar este episodio del Trade-Off mencionando lo que está sucediendo en cuanto al sector bancario. Lo voy a poner de la siguiente manera: Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature, Credit Suisse y First Republic. Una serie de bancos los cuales han sido víctimas de una campaña por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y compañía para volver la política monetaria más restrictiva, con la finalidad de limitar, de extinguir esas presiones inflacionarias. La pregunta que te quiero hacer arrancando en este episodio es: ¿va a haber más víctimas? Ya las implementaciones que ha manejado las entidades federales, ahora sí que el gobierno, por así decirlo, ¿crees que eso ya va a limitar lo que estamos viendo en esas presiones o va a haber más? ¿Van a robar más cabezas, como dirían por allá en mi pueblo? Yo creo que ya está. Yo creo que la subida de tasas que hemos tenido en el último año ya cobró víctimas. Entonces, lo que pasa, de la manera que esto funciona, es que un banco como, digamos, el Banco de California, que quebró, que cerraron, que es el SVP, hacía préstamos, ¿no?, y tenían depósitos que invirtieron a tesorería a largo plazo, ¿no?, sin darse cuenta que la subida de tasas iba a bajarles el valor de una manera muy dramática. Entonces, se vieron atrapados, ¿no? Se vieron atrapados, y eso perjudica muchísimo a los bancos medianos y a los bancos chicos, no solamente a este banco, ¿no? Pero cuando se invierte la curva, cuando la curva en Estados Unidos se invierte, los que sufren más son los bancos regionales, ¿no? Porque lo que tienen invertido, ¿no?, rinde menos de lo que ellos están cobrando por prestar, ¿no? Entonces, tienen una falta de balance, no se cubrieron. Yo creo que van a haber nuevas víctimas. Obviamente le han inyectado muchísima liquidez al sistema en cuestión de préstamos por la ventana del FED, ¿no? No es una inyección directa, sino que están prestándole dinero a los bancos y aparece realmente la balanza comercial del FED. Pero yo creo que van a haber más víctimas. Yo creo que esto va a complicar más. Aquí lo que me gustaría añadir es que este mismo fenómeno que estamos viendo en cuanto a bancos un poco más pequeños lo ven los bancos centrales. Sin embargo, pues obviamente ellos están en otro boleto, porque a ellos pues nadie realmente les puede decir
Y sabes que ponle más liquidez o saca más capital, ya no estás teniendo el necesario. Pero eso está sucediendo a gran escala y es algo que va a ser bien interesante con, ya lo hemos mencionado, creo, si mal no recuerdo, con el Banco de Japón. Obviamente aquí, que bueno, rápidamente clarifico la dinámica porque a lo mejor hay mucha gente en la audiencia no está entendiendo este concepto de lo que está sucediendo con los bancos. Básicamente, uno como buen ciudadano va y deposita su capital al banco. Oye, ¿sabes qué? Pues quiero tenerlo seguro. Tu banco, ten mi capital. Obviamente que esto es lo que ellos hacen, pues lo invierten o lo invirtieron en su debido momento a un tenor, a una duración muchísimo mayor. Y estos pues tienden a ser un poco más susceptibles, no un poco, dependiendo de qué tan lejos estén, más susceptibles van a ser a los incrementos de tasas. Y básicamente esto generó o terminó generando que esas inversiones que ellos tenían, pues básicamente perdieran valor por encima de ese capital que ellos tenían. Y luego, esto luego los inversionistas se percataron, hacen mención, no está tan bien el estado o la salud de este banco, saquen su capital y al sacar o al salir ese capital, todavía tienen menor margen o menor capital para cubrir esas posiciones. Y esto lo que genera es que luego tengan que cerrar y es un efecto en cadena en el cual ya no se pueden salir. Obviamente, entre mayor capitalización o mayor capital tenga el banco, pues puede sostener este tipo o ratios también, ¿no? Que también estén de seguridad de eso, pues pueden sostenerse los bancos un poco más grandes, pero los que son un poco más pequeños, ahí es donde se ve complicado, ¿no? Y esto es directamente un efecto de la política monetaria que ha tenido la tasa en 0% durante tantos años, ¿no? Lo que le dicen en Estados Unidos, zero, no, zero interest rate policy. Ahora, si tú te das cuenta de lo que han hecho en muchos países en Europa ya no de las tasas negativas. Entonces, los problemas que yo creo que van a salir de aquí van a ser mayores. Sí, en efecto. Bueno, vámonos al siguiente punto que en cierta manera va bastante en línea con lo que estamos viendo. Pareciera ser que los mercados están aplaudiendo lo que se está viendo desde el punto de vista que se está una vez más interviniendo y tratando de proporcionarle un colchón a una dinámica. Un colchón, vamos a dejarlo con un colchón, a una dinámica en la cual está, pues en cierta manera manejando las alarmas o prendiendo las alarmas, ¿no? No sé cómo veas tú esta dinámica, lo estábamos platicando previo, que básicamente está el mercado reaccionando simple y sencillamente porque se le está inyectando liquidez, aunque esto es a una situación en la cual pues se está cayendo la casa, pero están celebrando. No sé, apóyame ahí. Los mercados se benefician mucho por la inyección de capital, por el incremento de liquidez que hay en el mercado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que ya nos estamos dando cuenta que ya se rompieron balanzas en bancos, ya se rompieron muchas dinámicas, están muy complejas. Yo creo que estos rallies que estamos viendo no tienen fundamento. No, personalmente yo pienso que estos rallies tienen fundamento, que son rallies generados por liquidez, por liquidez excesiva y por la percepción que esa liquidez va a favorecer a las balanzas comerciales de estas empresas. No, yo creo que al contrario. Y otra cosa que yo creo que puede y que va a afectar mucho es que esto es muy inflacionario. Y esto no va a dejar que el Fed le baje la mano a las tasas. Y esto es más o menos como un círculo vicioso que estamos viendo aquí, ¿no? Qué bien que mencionas ese punto, porque de hecho eso básicamente está siendo contraproducente en cuanto a lo que estaban intentando sacar capital para el cual, pues en cierta manera mitigara los activos, la dinámica en los activos, que esto pudiera tener en cierta manera un alivio a las presiones inflacionarias. Está prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Hemos vuelto a crear, o se han vuelto, no he sido partícipe, pero se han vuelto a crear programas los cuales simple y sencillamente están inyectando otra vez y estamos volviendo a lo mismo. Claro, imagínate, ¿no? Ellos tienen que coger, ¿no? O dejar que la inflación castigue a la clase media y la clase baja, o que el efecto de ganancias de las bolsas favorezca a la clase privilegiada. Entonces, es muy complejo lo que tienen que coger aquí, ¿no? Porque todo. Como te digo, todo lo que están haciendo, estas inyecciones de capital, estos que están garantizando depósitos por encima de lo que se garantizaba en 2008,
150 mil dólares. Todo esto causa inflación, todo esto es inflacionario, produce inflación. Vale. En fin, bueno, vámonos al tercer punto porque se viene algo bien, bien interesante. Obviamente el día de hoy salió el Banco Central Europeo desafiando en cierta manera y yo creo que lo logró hacer de manera, en términos generales bastante bien porque procedió con 50 puntos base, donde aquí obviamente con toda esta crisis bancaria, pues las expectativas de hecho se habían posicionado en que no iba a ser tan agresivo el banco del Banco Central del viejo continente. Sí lo fue, como lo comenté, procedió con 50 puntos base. Sin embargo, pues ahora se viene la Reserva Federal de Estados Unidos la semana entrante. En cierto punto llegaron los mercados a esperar uno de 50 puntos base. Obviamente sale todo esta complicación. Llegó a considerarse que no iba a haber incremento. Ahora ya se está viendo la posibilidad principal de que sea de 25 puntos base. Si mal no recuerdo, las probabilidades están en 80%. ¿Cómo ves tú a la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Crees que sí se envalentone con ese 25 puntos base? ¿Crees que sea agresiva y le metas 50? Nadie momento lo está descontando. No creo que sea 50. Yo creo que si hay 25 puntos base, hay una pequeñísima probabilidad que no haga nada. Pero yo me inclino a pensar que van a ser 25 puntos base. Yo creo que ya tienen que empezar a pensar en bajarle o dejar la tasa como está y dejar que la tasa afecte a la economía. No estar subiendo tasa tan agresivamente ahora. Yo creo que ya se han dado cuenta que las tasas altas han perjudicado mucho a los bancos regionales en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahora pueden empezar a ellos ver los efectos que han tenido las subidas de tasas. Entonces puede ser que tengan la capacidad de esperar, ¿no? y ver esta próxima subida de tasas, cómo reacciona el mercado y no ser tan no hacerlo tan rápido y no depender tanto de los fundamentales de frecuencia alta, no dejar que esto afecte a la economía de la manera que va a afectar, ¿no? Pero vamos a ver, porque eso depende mucho del FED, PAU y el equipo que tiene. Yo creo que ellos quieren ser agresivos, quieren mandar un mensaje, pero ya lo mandaron, fueron muy agresivos. Sí, no, yo creo que ese sería el camino correcto. Básicamente, Balón, esperaban hasta que algo se quebrara, ya se quebró. Yo creo que ya encontramos ese punto en el cual definitivamente hay una presión. Por consiguiente, hay que dejarlo que se cocine. No retirarse ese 25 puntos base porque eso pudiera mandar el mensaje incorrecto de que efectivamente hay un gran problema, pero ahora sí ya se llegó, ya se encontró, ya estamos viendo grietas. Aquí debería ser el punto en el cual debe por sí sola la política monetaria, la cual recuerden, pues tiene un rezago, no es de la noche a la mañana, ya se está viendo eso, que madure y eso pues en teoría esperemos que efectivamente pueda tener la capacidad de pues tener ese impacto en las presiones inflacionarias. Hay una teoría que esto puede causar un último rally en el mercado y que ese rally en el mercado sea la oportunidad para salirse. Pero vamos a ver, hay que tomarlo paso a paso, está muy complejo el asunto. Vale, bueno, hermano, con eso terminamos nuestro segmento fundamental. Como lo comenté, son dinámicas bastante complejas, pero bien, bien importantes. ¿Y qué te parece pues, si ya habiendo mencionado todo esto, vemos una cuestión un poco más aterrizada a los gráficos, a los precios? Vamos. Vámonos con Técnicamente Hablando. En esta semana me gustó mucho una gráfica que de hecho ahí observando lo que nos ibas a presentar, tú también traes como una apuesta similar, aunque en otro frente de metales preciosos. Aquí me gusta, no lo operaría como tal, pero es una de la cual me llamó la atención, el precio del oro ahí encontrando resistencia en cuanto a esta directriz descendente proveniente de los máximos registrados el año pasado. Obviamente, pues aquí yo creo que mucho va a tener que ver con la cuestión de cómo se desarrolla el dólar estadounidense. La cuestión aquí, pues obviamente hay que recordar que
Previamente se llegó a esperar, a descontar hasta en cierto punto que las tasas pudieran llegar hasta 5.6. Estas ya de hecho ha cambiado radicalmente el panorama. Hay espera de incrementos este mismo año. Ha sido bastante, bastante volátil, pero yo creo que pues obviamente si este es el caso escenario en el cual pues ya no va a tener que ser tan agresivo. La Reserva Federal de Estados Unidos no va a ser tan atractivo el dólar estadounidense desde ese punto de vista, porque no va a haber tantos incrementos, pues a lo mejor ya esto pudiera favorecer al precio del oro, ¿no? No sé si quieras añadir algo ahí en cuanto a esta gráfica. Yo creo que va a ser un mercado en el cual uno va a tener que operar, tomar utilidad cuando la tenga y tener cuidado cuando los precios se le disparen del otro lado. Lo que yo estoy viendo con el oro es que yo creo que el movimiento que hemos visto en tasas, a mí me parece que ha sido correctivo y ha sido muy violento. Lo que pasó con la tasa 2 años y la tasa 5 años, yo creo que han habido muchos trades, muchos managers grandes que han volado con ese movimiento, pero yo creo que la tasa puede ir para arriba. Yo creo que eso puede perjudicar al precio del oro. Pero, como te digo, ¿no? La volatilidad del mercado en el ámbito macro, y yo creo que yo, por lo menos, nosotros estamos operando con mucho cuidado y con mucha cautela. Vale. ¿Traes ahí renta variable para esta semana? Cuéntanos un poco qué estás viendo. Bueno, aquí te estoy dando una gráfica de las acciones en Hong Kong, ¿no? Como nosotros, como saben, nosotros vemos todo el ámbito macro a nivel mundial. Y esa es una gráfica que nos llama la atención, ¿no? Yo creo que acá hay mucho, esto implica mucho la reapertura de China. Yo creo que aquí podemos volver a ver presión hacia la baja en las acciones de Nasdaq. Y eso creo que puede llegar, esa ola puede llegar. Estados Unidos, América, el Occidente otra vez. Entonces, yo creo que estos rallies que estamos viendo en las bolsas en Norteamérica, en las bolsas en Europa, yo creo que tiene uno que tomarlos con mucha cautela, ¿no? Y como te dije, como lo mismo con el oro, operar, buscar 100, 150 puntos y entender que este mercado está adaptándose al nuevo ámbito de tasas. Entonces, puede tomar mucho tiempo en volatilidad. A mí esta gráfica me gusta para abajo. A mí me gustan las acciones de Asia, exclusivamente la de Hong Kong para abajo. Entonces yo estoy viendo qué está pasando a nivel global para ver cómo opero y cómo se opera aquí en nuestro mercado en Norteamérica. Entonces estoy tomando mucha cautela, teniendo mucho cuidado, pero a mí me da la impresión que estos rallies que estamos viendo van a ser oportunidades para salir y tomar posiciones cortas, pero con mucha cautela. Eso era lo que iba a añadir. Yo creo que en la cuestión de renta variable, muy probablemente, y más que nada como se ha dado la operativa del día de hoy, yo creo que sí vamos a ver un rally, pero va a ser uno en el cual en algún punto va a tener que chocar con una realidad de lo que está sucediendo. Por consiguiente, yo creo que pues sí, renta variable, a lo mejor sí se puede tomar ahí una que otra oportunidad. De hecho, yo les voy a presentar algo. Pero es con mucho cuidado y con miras a rápidamente salir, ¿no? Cuando se prenda la luz de salida, en caliente, todos para afuera. Exactamente. Con esto terminamos nuestro segmento técnico. Hermano, ¿qué te parece si ponemos ya un poquito más en juego la dinámica? Vale. Vámonos con la jugada del día. Como lo comentaba, yo creo que aquí me envalentono, como así en algún momento tú te la rifaste con el gas natural, Bank of America, los bancos. Yo creo que si efectivamente esto vamos a encontrar bastante apoyo y se pudiera mitigar esta cuestión, al menos en un corto plazo, estos pudieran verse apoyados, lo mantendría a largo plazo, definitivamente no. Sin embargo, pues ahí tenemos esta configuración técnica en la cual recientemente Bank of America Back encontró soporte ahí en esa directriz descendente proveniente de los mínimos de junio del año pasado. Yo creo que una vez más, en base a cómo está el Fed Put,
Ahí pudiéramos encontrar una oportunidad en largo donde salgo rápidamente en el caso escenario de que se vuelva a generar un mínimo a menor nivel, que se invaliden los mínimos actuales, buscando obviamente ahí pues ese previo nivel de soporte que se manejó en el mes de diciembre del año pasado, básicamente bajo el efecto de polaridad. En cuanto al ratio de riesgo recompensa, 1.67. Lo tomo, no es de los más atractivos, trae riesgo también la jugada como tal, principalmente porque estos puede cualquier error en el momento en el que salga un banco de los más grandecitos diciendo que también ya tienen complicaciones, ahí esa pudiera saltar stop loss. Pero bueno, eso es lo que hay para esta semana. No sé si quieres añadir algo en cuanto a esta oportunidad, no, hermano. No me desagrada, yo creo que ahí sabes, con esa gráfica te das cuenta cuando la operación esté equivocada. Entonces, yo creo que puedes tomar riesgo, que no me desagrada. Lo único que sí reiteraría yo en lo personal es, pues, cuidado simple y sencillamente porque no porque uno tenga un stop loss en algún nivel significa que efectivamente te puede sacar ahí, ¿verdad? Si esto se complica, puede volar stop loss. Sin embargo, bueno, pues simple y sencillamente para estar en tono con lo que está haciendo de relevancia hoy en día, ¿no? Ahí tienen en pantalla a Bank of America. Hermano, ¿nos vas a presentar ahí algo sobre la plata? Correcto. Como te digo, no me gusta operar contra algún nivel, ¿no? Yo si veo un nivel de resistencia, que estoy viendo un nivel de resistencia aquí, me gusta operar en contra de ese nivel. Entonces, vender sabiendo que empieza a romper esos recientes altos que hemos visto en la gráfica, me salgo de la operación. Entonces, yo me quedo corto un poco de plata para tener esa posición, sabiendo que veo un poco de resistencia aquí. Yo creo que puede resumir un poquito hacia abajo. Tomo esta última ola de 20 a 21 y medio, 22, como una ola correctiva. Y creo que puede resumir hacia abajo, ¿no? Pero si me equivoco, sé que estoy equivocado por encima del 22 y medio. Entonces, puedo medir mi riesgo, puedo medir mi capital de riesgo y con ese tipo de operaciones me manejo, ¿no? Vendo un poco de plata esperando que baje un poco el precio. Claro, no, definitivamente me alineo. Hay veces que a lo mejor y el panorama puede que no sea tan claro, pero si está un buen nivel de entrada con una configuración atractiva y un claro, bien plasmado nivel de salida, si hay un ratio de riesgo recompensa que lo valga, pues puedes tomar esa posición, ¿no? Lo importante, pues, es siempre saber cuándo uno ya está, se ha equivocado, ¿no? El nivel de tensión. Claro, definitivamente. Y bueno, pues uno al cual ahí a tomar en consideración la plata. En lo personal, pues obviamente yo me había enfocado ahí al oro, el cual estaba encontrando pues resistencia, dinámica un tanto diferente, aunque pues sí, en ambos perfiles pues estamos hablando de metales preciosos, por así decirlo. Interesante a tomar en consideración. Y bueno, pues con esto estaríamos ya prácticamente llegando al final de este episodio del Trade-Off. Ha sido un placer estar de vuelta con la audiencia. Espero que este material les haya sido de beneficio, que este episodio les haya gustado. Recuerden pues hacérnoslo saber en el apartado de comentarios. Mándenos ahí un like, un pulgar arriba y pues ya saben, manejándonos con algún comentario sería bastante positivo, bien recibido. Exactamente. Hermano, te mando un fuerte abrazo, que pases una excelente tarde, igualmente a la audiencia, hasta luego. Igualmente, hasta luego.